Muy buenos días, diputadas y diputados. Con su venia, presidenta. Adelante. Las trabajadoras del hogar presentan sus servicios de aseo y asistencia al hogar a una persona o a familias. Son mujeres y hombres que por años han pertenecido a los grupos más vulnerables de todo nuestro país, sin derechos laborales, sin seguridad social y sin una jubilación digna. Hoy podemos cambiar la realidad de estas personas que además en su mayoría sufren de discriminación por falta de educación y de condiciones formales. El objeto del dictamen que hoy se presenta es incorporar un capítulo para normar el empleo de las personas trabajadoras del hogar, tal como lo contempla la Ley Federal del Trabajo. Al aprobarse este dictamen, el Instituto Mexicano del Seguro Social deberá realizar las modificaciones para la debida operación del contenido de la presente reforma. La lucha por el respeto a los derechos de las personas trabajadoras del hogar no es reciente, es un gremio que lleva al menos 30 años exigiendo sus derechos laborales. Cabe destacar que la Organización Internacional del Trabajo adoptó en 2011 el Convenio 189 sobre el trabajo decente para las y los trabajadores domésticos, convenio que no ha sido ratificado por nuestro país. Compañeras y compañeros, la realidad es innegable. Las personas trabajadoras del hogar no tienen derechos, no se les contempla la legislación y mucho menos se les garantiza una seguridad social, a pesar de que merecen los mismos derechos que cualquier otro trabajador o trabajadora. En la bancada naranja nos proclamamos a favor de este dictamen porque le apostamos a un país de iguales, donde todos podamos tener los mismos derechos y oportunidades sin distinción alguna. Es cuanto, presidenta.